Samu y aquí está el padre Nelson David listo para darnos el inicio de este momento de recogimiento el día de hoy. Sigamos caminando en la presencia del Señor, que hoy podamos disponer nuestros corazones allí en casita y pidiéndole al Señor que nos dé muchas gracias y favores que tanto necesitamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. Amado Dios de infinita bondad, tú que tanto amas a los hombres, que les diste en tu Hijo la mayor prueba de tu amor, para que hecho hombre en el vientre de una virgen naciera en un pesebre, para nuestra salud y remedio. Yo en nombre de todos los hombres te doy infinitas gracias por tan inmenso beneficio. En respuesta de él te ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de tu amado Hijo, suplicándote por sus divinos méritos, por las incomodidades en que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre, que dispongas nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con tal desprecio de todo lo terreno, para que Jesús recién nacido tenga en ellos su cuna y viva eternamente. Amén. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Contemplemos hoy el día quinto. Ya hemos visto la vida que llevaba el niño Jesús en el vientre de su purísima madre. Veamos hoy toda la vida que llevaba también María durante el mismo tiempo. Tratemos de entender su vida luego de que aceptó voluntariamente llevar al Hijo de Dios a través del misterio de la encarnación y el modo como debemos valorarlo. María soñaba con el momento de poder ver el rostro celestial del Hijo de Dios hecho hombre. Estaba a punto de ver aquella carita que debía iluminar el cielo durante toda la eternidad. Iba a poder ver en ese bebé que esperaba los ojos que llenarían de felicidad eterna a todos los elegidos. Iba a ver aquel rostro todos los días, a todas horas, cada instante, durante muchos años. Iba a verle en la ignorancia aparente de la infancia, en los encantos particulares de la juventud y en la serenidad reflexiva de la edad madura. La emoción era infinita. Saber que podía abrazarlo con toda la libertad del amor materno, llenarlo de besos en los labios que deberían pronunciar la sentencia a todos los hombres, verlo cuando quisiera durante su sueño o despierta, hasta que se aprendiera su carita de memoria. Deseaba que llegara ese día con todas sus fuerzas. Tal era la expectativa de María. Era inaudita en sí misma, mas no por eso dejaba de ser una mujer humilde y sencilla como la mejor de las cristianas. Cuando comulgamos, Jesús habita en nosotros durante algunos instantes y así podemos entender por un momento la infinita felicidad que sintió María durante esos maravillosos meses y una expectativa llena de delicias como la suya. Qué bonito día el de hoy, quinto día, donde nos hace esta reflexión pensar en el rostro de Jesús, un rostro que debe estar marcado en nuestros corazones. Un rostro que tiene que estar como un sello en nuestras acciones cotidianas. María lo llevaba muy bien grabado en su corazón, en su mente, en sus ojos, en sus sentimientos. Y es por eso ella el camino seguro para llegar a Jesús. Ella lo conocía muy bien y ella nos puede acercar a Él. Hoy también es un día para pedirle a la Virgen María que nos acerque a Jesús, que nos acerque a los sacramentos, que nos permita en familia llevar el rostro de Jesús en cada una de nuestras acciones, en cada una de nuestras labores cotidianas, en el trabajo, en las labores del hogar. Tiene que estar Jesús presente, que es la clave de la bendición de cada una de nuestras vidas. Que hoy Jesús crezca en lo más profundo de nuestro corazón. Nuestro momento ramo de nuestra novena de hoy es un producto que le encanta a mis hijos y que estoy segura que a sus hijos también les fascina, y es gansito. ¿Qué tal esta delicia? Esta barra de ponqué cubierto con chocolate, con una deliciosa cremita que le da una suavidad deliciosa, pero además esta mermelada de frambuesa que le da el toque perfecto y que a todos nos encanta. Les voy a dar hoy un tip, aquí están todos los niños felices, obviamente, porque en estas novenas lo que queremos es que todos pasemos un muy buen rato y además le demos gracias a Dios por todas las bendiciones. Les voy a dar un tip con gansito que seguro muchas de ustedes no saben, y es que esta barrita de chocolate la pueden poner ustedes en la nevera, congelarla y se las ofrecen a los niños como un helado. Queda delicioso. Si a los grandes les gusta también el helado, pues esta es una muy buena forma de disfrutar este gansito de una manera diferente. Continuamos con la oración a la Santísima Virgen María.
Amada María, que por tus grandes virtudes, especialmente por tu humildad, mereciste que todo un Dios te escogiera por madre suya. Te suplico que tú misma prepares y dispongas mi alma y la de todos los que en este tiempo hicieran esta novena para el nacimiento espiritual de tu adorado Hijo. Oh, dulcísima Madre, comunícame algo del profundo recogimiento y divina ternura con que lo aguardaste, para que nos hagas menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración a San José. Oh Santísimo José, esposo de María y padre adoptivo de Jesús, infinitas gracias doy a Dios porque te escogió para tan importante misión y te adornó con todos los dones propios de tu grandeza. Te ruego por el amor que tuviste al divino niño, me abraces en el deseo de verlo y recibirlo en los sacramentos mientras puedo verlos y gozarlo en el cielo. Amén. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración al Niño Jesús. Acuérdate, oh dulcísimo Niño Jesús, que dijiste a la amada Margarita del Santísimo Sacramento y en persona suya a todos tus seguidores estas palabras que tanto consuelo nos dan. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Llenos de confianza en ti, oh Jesús, que eres la misma verdad, venimos a exponerte toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad llena de bendiciones. Concédenos por los méritos infinitos de tu infancia la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a ti, oh Niño omnipotente, seguros de que no perderemos nuestra esperanza y de que en virtud de tu divina promesa acogerás favorablemente nuestra súplica. Amén. 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 Gozos al Niño Jesús. Dulce Jesús mío, mi niño adorado. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Oh sapienza suma del Dios soberano que a infantil alcance te rebaja sacro, oh divino niño, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Oh Adonai potente que a Moisés hablando de Israel al pueblo diste los mandatos, aven prontamente para rescatarnos y que un niño débil muestre fuerte brazo. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Oh raíz sagrada de José que en lo alto presentas al orbe tu fragante nardo, dulcísimo niño que ha sido llamado lirio de los valles, bella flor del campo. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Llave de David que abre al desterrado las cerradas puertas del regio palacio, sácanos, oh niño, con tu blanca mano de la cárcel triste que labró el pecado. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. O lumbre de oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos. Niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Espejo sin mancha, santo de los santos, sin igual imagen del Dios soberano, borra nuestras culpas, salva al desterrado y en forma de niño da al mísero amparo. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto.
Rey de las naciones, Emanuel preclaro, de Israel anhelo, pastor del rebaño. Niño que apacientas con suave callado, ya la oveja arisca, ya el cordero manso. Ven a nuestras almas, ven no tarde santo. Ábranse los cielos y llueva de lo alto, bienhechor rocío como riego santo, ven hermoso niño, ven Dios humanado, luce Dios estrella, brota flor del campo. Ven a nuestras almas, ven no tarde estar. Ven que ya María previene sus brazos, do su niño vean en tiempos cercanos. Ven que ya José, con anhelo sacro, se dispone a hacerse de tu amor sagrario. Ven a nuestras almas, ven no tarde santo. Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado, vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano. Ven a nuestras almas, ven no tarde santo. Ve ante mis ojos de ti enamorados, bese ya tus plantas, bese ya tus manos. Prosternado en tierra te tiendo los brazos y aún más que mis frases te dice mi llanto. Ven a nuestras almas, ven no tarde santo. Ven, Salvador nuestro, por quien suspiramos. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Hemos llegado al final de este quinto día de nuestra novena y seguimos preparando allí en nuestro hogar ese pesebre, no solo físico, sino también de nuestro corazón, para el nacimiento de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias!
sobre campana. Y sobre campana una, asómate a la.